Bienvenidos a Entre las Tetas. Welcome to Entre las Tetas. Con ustedes, la Chichi y con ustedes, Ento the D. Nuestra plataforma existe para ofrecer un espacio donde el diálogo, el humor, la vulnerabilidad, la risa y la humanidad pueden coexistir desde el corazón y el pensamiento crítico. Entre las Tetas. Esta plataforma está diseñada para individuos de 18 años en adelante. Y con esto, el tema de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Entre las Tetas. Es un honor tener a... Villano Antillano hoy en Entre las Tetas. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la qué que...? ¡Qué rica! Yo no puedo contener mi emoción. <laughs> Villano Antillano es una rapera a fierce bitch de Bayamón, Puerto Rico. <laughs> Villano, yes. Villano Antillano is killing it en la escena urbana. El género urbano es la vía para expresar su identidad. She's being unapologetically herself, inspiring and advocating for the LGBTQI plus community. <muchas> Es es que ah, eso es una fucking loca. Para contestar la pregunta, si es una Poki loca. ¡Ah! ¡Loca es que nos gusta! ya Eso es una Poki loca. Eso es una Poki loca, eso es una Poki loca, eso es una Poki loca. ¡Qué con rica! ¡Qué rica! <laughs> Gracias por <laughs> estar aquí con nosotras entre las tetas. A real toast, <laughs> ¡El Real toast Tony! ¡El Real Tost Tony! ¡Full! ¡Full! ¡Paltica! <laughs> <laughs> Este, mira, yo voy a aprovechar que nuestro episodio pasado era sobre el culo para dedicársela hoy a Joan Rodríguez Bebé. <laughs> yo no para tengo ti. nada que dedicarle <laughs> a claro. esa <esto> es mucho <laughs> para ella. Pero, el culo, si tú se dedicas, el a el la dedicas a nadie, no fui yo. Tengo el culo, le el culo. Kimberly, ¿Qué tal si arrancamos con a five quick question session? So, este, Cardi versus Nicki. Um, I was... <laughs> Mira, yo jamás, jamás, jamás eh, eh, compararía a dos artistas tan distintas. Eh, siento que Cardi tiene... Mucha personalidad, tiene un talento bien cabrón también, eh, pero yo, pues yo I came up escuchando a, a Nicki, Nicki era la que estaba dominando en ese momento. Realmente todos mis años formativos yo estaba like blasting me up, scary y Playtime is over, so eh, yo en verdad yo a, la amo a las dos, la respeto profundamente como mujeres y artistas bien cabrona pero yo yo soy una Barb. Fire it. Este, ¿quién es tu secret crush, if any? Uf, uf tengo uf. un montón. Dale, pasa, son un por lo menos 3, 4, mm. olvídate. ¿En serio? Yes. Mm. Hay un muchacho que trabaja en el Wendy de Bayamón frente ¡Anda! a. ¡Anda! <laughs> tú sabes quién tú eres. Tú sabes oh. quién tú eres tú sabes los ojitos que tú me haces cuando yo voy a recoger ¡Anda! mis cosas. So, el este es Milly, está en, milita, en verdad, es muy lindo, pero hemos tenido como. Hemos tenido como. <laughs> toda miradita. En... En Love verdad, you. siento que hay mucha gente que, que, que encuentro atractiva. Yo creo que mi problema es que también como que yo siempre sí me enamorado y tú me gusta. Pero así, crushes, yo siento que yo tengo como un crushcito bien, bien heavy con Toquicha. Yo la amo. Ah, me encanta ah, sí, Tokisha. Sí, sí, She's so fucking... Full. Cool. Desacata. De <laughs> Full. Y mira, alguien que siempre ha dicho que en Berlín, en Berlín está buenísimo. I'm sorry si le molesta Jambiel Favor es bello. Es bellísimo. Pues ¿El mira, si es el no mexicano? Que... No, llámame el power de aquí. <risa> oh <risa> my god, <laughs> estamos atrás. No, Relax. No, no pero te... es como, es que es, es maleanteo. Es maleanteo. Está baby. bien, pero yo quiero que tú ahorita me enseñes yo quién es. Yo lo enseño vamos, vamos, en vamos a no lo digamos. Vamos a <laughs> Instagram a no <laughs> lo digamos. Ren to cacos también. Pues <risa> te va a encantar. <laughs> no, te va a encantar. Sí. <laughs> ok, ¿cuándo te vemos en vivo, bebé? Ay. Estamos en una pandemia, y yo no sé, cuando, o cuando la vida lo permita, yo tampoco me quiero enfermar, pero estoy loca de, de comerme un escenario, tengo mucha música nueva que compartir, vengo con, con mucha producción, vengo con un show realmente. Oh my God, oh my God. Yo voy a estar, mira voy a estar ahí, first row. Estamos locas para <laughs> yes, ir a bailar. Yes, yes, Mira, ven acá. ¿Y cuál es tu beauty secret? No sé si caiga, realmente. Yo voy mucho al gimnasio, me gusta mucho. Como que me gusta ejercitar. No, me gusta no, sudar. Mi amor, tiene esas nalgas, esas <laughs> piernas, baby. <laughs> me gusta sudar. <laughs> eh, y siento que lo cana canalizo muchas emociones en el gimnasio también. Como que en la pandemia no pude ir muchísimo, of course. Pero. Nada, como que siempre que puedo me gusta hacer ejercicio, bebo agua, maybe not as much as I should, pero bebo aguita, este, y nada, tampoco, tampoco siento que como que me arrastre demasiado en la, en la comida y en mi dieta, siento que all around soy una persona bastante saludable, me escracho en otras cosas, pero... <risa> <risa> Todos, sí, sí, sí. Entonces, y por último, si tú puedes decir mañana... Villano, antillano, tú puedes escoger a quien te dé la gana para colaborar. Mm. Tengo muchas colaboraciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas de las colaboraciones que yo veía, como que bien lejos, como que de momento me di cuenta que, como que no están tan lejos. Ajá. Y como que pueden pasar, or are in the works. Ajá. Y pues, como que. Um, um, pero yo siento que, como que mi top top así full, yo creo que sí yo llego a estar luego con con Nick y yo. Nicky Jam. Con Niki, ni. yo, con Nikki Ah, Nicki Minaj. Sí, sí, pausa importante. Con Nikki ella, Nikki Jam, ¿Me de todas las personas. Nikki Jam. Ma. No, no, no. Yo no, creo no, que no, sí no. es ni, Nicki Minaj. Nicki Minaj, si yo pudiera hacerlo con ella en algún momento de mi vida, es un toque full, full. Pero tendría que estar algo bien súper super, orquestrado pero estoy súper puesta. Igual hay otras colaboraciones, me encantaría hacerlo con Ivy Queen, realmente. Eh, y pues la, la oh, hello. Hello. Yes, hello. ¿Cómo no? Exacto. Okay. Y para empezar a hablar un poquito más, adentrarnos a tu música, Anuel, alguna vez te ha contestado la tiraera? <laughs> Eh, que, que, le, que le hiciste que de verdad que te la comiste, o sea, para toda la muerte sepultarán. <laughs> comenzar de nuevo. Voy aclarando de partida que me guste el huevo y que me tiro rima porque más ustedes puedo. No saben cómo jugar y se creen rapero. Este cabrón dice lo mismo, búsquenlo en babero. Yo lo que veo un fundido más lento que un suero. muerte <laughs> <¿Tú sabes, risa> no la la yo realmente no siento que sea representativa de, de mí, de mi trabajo, de lo que yo hago. No obstante, era algo que se tenía que hacer y se hizo. Yo no tengo ningún tipo de problema con esa persona. Yo. Como que existen, yo existo. Normal, como que. I kind of squashed it. Yo siento que era algo que alguien tenía que hacer y alguien lo hizo. Y pues da la casualidad que fui yo. Y fue como un Puddle Series Stunt, el cual no me reviento para nada porque pues me ayudó a hacer un par de cositas y como que, que la gente empezara a saber quién yo era. Pero yo he crecido tanto como persona y es como que tan visible ahora también. Eh, no es que lo quitaría, I did it and I'm proud that I did it. You don't take it, do it back. I don't take it back. Good, because, además, déjame decirte, mm -hmm. el liriqueo de esa respuesta mm -hmm. está tan. Tú, tú barriste el piso gracias, con Anuel. Es más, te vamos a tallar. <laughs> No, era algo que tenía que pasar yo creo que para que, para que nuestra comunidad también como que se sintiera, que, que como que espera un momento, que yo te puedo, yo te puedo decir tres cosas a ti también. Y pues bueno. Exacto, muy bien. La pollina esa apestosa. <laughs> Or lack thereof. Sin comentario. Lack thereof. Y ya no te llaman no se solidaría con la cuestión de partidas de, de ese programa. <laughs> mentira, mentira. Mira, yo quería hacerte una, una observación de algo que yo llevo tiempo este, siguiéndote. Y. y, y secretly, este, estoqueándote. Y si hay ¿Qué? algo que a mí me ha gustado muchísimo es tu amor a este. a lo ecléctico, a la poesía a lo que es Gustavo Ceratis, a Day, exactamente. Uh -huh. Y con eso, pues quería dejarte saber que pues, siempre me ha encantado que usas extractos de poesía, discursos de oratorias religiosas, eh, tu estilo, de hecho, este, las pistas originales. Este, y, y los arrangements están fuera de liga. Inclusive me recuerdan un poquito. Y no es que te quiero echar shade para uh, nada. No, no sé si te conoces el trabajo de Fuete Billete sí, sí, sí. Yes. Fue de billete, me recuerda un poquito como que ciertos si cuts si y ciertos como que este arrangements claro. a, 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 a ellos. No te estoy comparando, no lo pero, tomo como un halago. De siento verdad. que ellos, independientemente de eso, son personas que, que, que le meten a la producción y que, y que hay una ingeniería de sonido chévere ahí. Sí. Y claro que lo tomo como, como un yes, halago. Yes, yes. Y con eso, este, quiero single out. La canción está de Benedetismo. Benedetismo. Eh, sí. Es inspirada por el poema Te Quiero del poeta uruguayo Mario Benedetti, que lee, ¿verdad? Uh -huh. Tu boca que es tuya y mía, tu boca que no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Soy una bicha, pero soy muy romántica. Sí, no tú eres una bicha romántica. Y cuando la yo cuando, cuando pasaron las revueltas del verano 2019 yo estaba yo metí yo metí, yo dejé mi cuerpo allí, yo traje Pepe, con el que era mi jefe en ese entonces en verdad fue un papelón y estuvimos noches y noches y noches dejando el cuerpo allí corriendo de la policía el todo el papelón y el que era mi en ese momento me paró y me dio un beso en la frente y me dijo te quiero porque tuvo que y el y yo mm. ahí yo que yo vámonos que quiero chingo <ríe> <ríe> vámonos a hablame, ahora Háblame háblame, háblame bonito que yo te doy hasta el culito <laughs> mira y esos referentes literarios yo escuché que habías que fuiste universitaria qué estudiaste yo estudié relaciones internacionales tengo un bachillerato wow. en relaciones internacionales en dónde ¿En, en sagrado Wow. porque la OPR no lo daba porque yo si fuera por mí, pues bueno, pasagrado me hubiera cogido pero la OPR no lo daba todavía cuando yo empecé luego creo que eh, incorporan un programa pero ya hubiese sido como un papelón cambiarme para mí como que me quedé en sagrado pero um, sí siento que igual me vi como que mi escuela mi academia no me la dio sagrado específicamente siento que tuvo que ver mucho con como que las personas que me criaron más que nada porque tienes cinco hermanas, ¿verdad? Sí. Este. No. <laughs> y es, entre ellas están las personas que te criaron. ¿Cómo fue tu infancia en Bayamón con todas esas mujeres? Mi infancia fue muy feliz. Eh, hasta, <laughs> hasta, yo diría que la adolescencia, donde pues empecé a verbalizar ciertas cosas que se salían de la norma. Eh, y obviamente esos problemas no, eso no trajo problemas con mis hermanas, trajo problemas pues con, con mis papás, etc. Y cinco hermanas te imaginarás las peleas, pero siento que no me imagino mi vida sin una de ellas, ni siquiera realmente. Tú en ese orden de, hermano, de siblings, de hermanos, ¿tú estás dónde? Es que es una familia compuesta, yo, ah, yo estoy en okay. el medio realmente. Okay. Okay. Pero pues, por ejemplo, mi mamá, que solamente tuvo dos, dos hijas, pues yo soy la mayor. ¿Tienes relación con todas? Sí, okay. sí, sí. Okay. Bueno... Estoy parida con una, pero son cosas que pasan. <laughs> sí, uno siempre ve <laughs> la cara. And hermana. hopefully that too shall pass. Uh -huh. ¿Te consideras este vaquera? No tengo choice, yo soy de Bayamón full, pero realmente, realmente te tengo que decir algo. John, mi, papá es, a mi, papá es, mi papá es, tan fanático del baloncesto, y él tenía muchas esperanzas de que yo a mí me gustara, pero hello. Um, so, pero no es tan alta tampoco. Nada que ver. Pero ya se ve que, que agira. Oye, oye, me, bueno. yo jugué, yo jugué de point guard. Full. No, bueno, yo, yo soy muy atlética, pero, pero no en el baloncesto. Yo iba a comer pizza y a mirar, en verdad, porque. Y mi, una, legal, de, una de mis porque hermanas. Porque, hermano, hay par de jugadores. ¿qué? Like oh, mi mi mamá. No. <laughs> no voy a decir. Arranca para casa. De hecho. Ay. Ay, me gusta uno que se llama este, ¿Cuál es el que me rechazó por chumba? Este ¿cómo ¿Cómo? Se llama? Nena, tú tienes que escuchar el episodio anterior de a este. A Javier Mónica, él Kombat. juega para Bayamón Javier Mónica Mira, se llama. A ella lo Sí, ¡Yo, yo lo a a la, lo... sí pero eso, eso me pasa a mí a ver, por Javier Mónica, si estás viendo esto eres un cabrón. No. Eh. <laughs> Y tiene demasiadas, tiene demasiadas. Pero sí, también me gustan los baloncillos Yo me tiré un vaquero, pero no voy a decir. No puedo decir ¡Oh! más nada. No puedo decir más nada. Me veía como 6-7, el cabrón. Era una cosa como que no, no cabía en creo. mi cama, se me salían las patas. Ay, ¿Qué, ya, pero, pues, qué rico. Sí, en verdad. Era, era medio grande. Era muy grande, pero mucho que desear. Exacto, no, sí, mm, sí, sí. Sí, no. Pero nada, cosas que pasan. Sí, sí, ok. Mira, este... Que, mm, de eso hoy vamos a hablar de esa veces este, afición que tienen los hombres o los heterosexuales con explorar su sexualidad. Uh -huh. Tú has sido bastante este, discreta en relación a eso y quienes se infiltran en tu DM etcétera. En mi DM todos los días dice mucho de la sociedad puertorriqueña y lo mucho que criminalizamos como que eh, la exploración sexual y como que el tabú tan cabrón que hay con todo, con absolutamente todo hasta hace como dos años yo me presentaba de una manera completamente distinta, ¿me ¿entiendes? Y no vi más mal, pero también como que era lo mismo, como que igual tenía igual el mismo rollo de hombres casados, esos son los que busco. Sí. Pero pues, es todo es un fetiche. ¿Sí? fetiche este, es, en es el... mucho fetich. Mucho fetich, yo. Y da mucha pena porque yo digo, como que. Ok, tú puedes como que ser tú, como que una vez, maybe al mes, cuando como que podemos hacer el tramollo de ver, ¿no? Pero ¿y el resto del tiempo. Las mujeres trans son mujeres y punto. Que si tú a ti te gusta, una, tú te sientes atraído por una mujer trans, le pongo el trans sin uh -huh. necesidad de hacerlo. Este, pues te sientes atraído a una mujer. Eso no te hace necesariamente ser homosexual. O sea, porque... Eso no te hace. No homosexual? te hace ser homosexual. No. Como que realmente lo que tú estás buscando una mujer. Y, a ti te, claro. y, y hasta cierto punto, en muchos casos, lo que buscan es como la fantasía de esta mujer bien explotada. Porque no todas caso? las mujeres, o sea, no todas las mujeres cisgénero van a estar así todo el tiempo. Sí, de es que evento. Y a ellos, le, ellos les gusta esa fantasía como que súper bien cabrona femenina. Y como que yo, en verdad. Pues me los como igual. Pero pero ya como que una, una, una es como que bendito hasta ese punto me da pena. Pero pues también hay parejas como que están surgiendo. También he tenido muchas parejas que como que mira somos una pareja, y que es la que yo Te celan, ¿Te sí ¿Tú te apuntas para eso? Bueno, yo he hecho cosas O sea, así. tú lo haces, ah. si tú te quieres comer a alguien O a una pareja, es porque tú te, tú te los quieres comer Claro, Bello. ah, no me lo voy a comer si no quiero No, 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 no pero ok bueno, sí. sí, sí, sí Recientemente se ha estado discutiendo en el Senado El proyecto 184 Que prohíbe las terapias de conversión Dice que las terapias de conversión Son un tipo de inter son inter intervenciones que pretenden alterar las atracciones hacia el mismo sexo, las expresiones de género de un individuo, o la identidad de género de jóvenes cuya identidad de género es incongruente con su anatomía sexual, con el objetivo específico de promover la heterosexualidad como un resultado preferente yo tuve el honor de entrevistar a un joven que mucho más joven que yo y que fue sometido a terapias de, de conversión uh -huh este no le llaman terapia de conversión es todo un claro. culto no. y and it's something well I didn't know this sí, yo si sí, yo, no, yo, sí, es algo bien fuerte es casi un brainwashing es abuso psicológico hasta cierto nivel it's actually illegal en el en el, para la asociación de psicólogos esto es un asunto que es sumamente barbárico sumamente anticuado y que cómo es posible que todavía en el siglo 2021 XX, estemos teniendo este tipo de diálogo cuando mm -hmm. la aceptación ya social y evolutiva es lo que se debe de estar discutiendo. Es bien fuerte. Entonces hay mucha gente queer que se sale, no, está, no vive en la metro y sufren estas cosas en silencio. Y eso es lo que se piensa en esos pueblos, eso es lo que se dice en esas iglesias. Um, y la gente vive con, con una represión bien intensa y bien, bien fuerte. Yo en verdad, y ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que desde que yo tengo uso de razón, a mí, la, a mí los mazos me están dando la vuelta. Y no sé si es porque yo siempre he sido dulcecita o lo que sea. <laughs> pero desde que yo era chiquita, yo a mí me... Habían vecinos que no podían jugar conmigo porque... Pues se sentían atraídos y lo verbalizaban y eso está mal. Y yo no podía jugar con ninguno de mis vecinos. Cuando yo salí del closet mis papás trataron de llevarme a psicólogos. A, pero, y de hecho... Como que pararon en, fue cuando fuimos al primero, literalmente el psicólogo le dijo, bueno, los que tienen el problema son ustedes, I'm sorry. Y a ellos no les gustó esa contestación, así que buscaron, y buscaron una eventualmente que, que was willing to como que coger el dinero y que ellos sentían que estaba tratando uh, de cambiarme o qué sé yo. Y en verdad ella tampoco hizo mucho, ella me daba como que ejercicios para leer, qué sé yo, era un rollo bien raro, yo tenía 14 años, estaba pasando por un infierno. Um, wow, o sea que tú tuviste la experiencia personal, pero con a, en oficina de psicólogo. Sí, yo no siento que fue como que. Yo no sé, yo no diría que me sometieron a una terapia de conversión, porque no fue lo que sucedió. Okay. Pero sí a, hubo un intento de, de pues tratar de cómo vamos a bregar con esto, y sí fue algo bastante patologizado. Uh -huh. um, no obstante, pues yo estaba clara, ¿me entiendes? Y yo sabía que yo no, no había nada malo conmigo. Este, así que pues hice, hice caso omiso, pero sabes que a mí me llegan DMs toda la semana de niñas y jóvenes que están pasando por situaciones, que no saben qué hacer, eh, y es bien fuerte, y nadie te prepara para eso, porque, o sea, y yo siento que ningún artista eh, puede decir algo semejante, eh, nadie te prepara para pa esas cosas, para las llamadas, a, la, a mí me llama o sea, a veces puedes hablar, me quiero matar. O sea, intenso. O sea, obviamente hay cosas que yo picheo porque realmente se salen de mis capacidades. Obviamente, pues sí he tenido que estar a las 3 de la mañana coger el teléfono y hablar con esa persona. Y simplemente hablar, ¿me entiendes? Yo wow, no tengo, pero yo obviamente. no tengo las herramientas, ¿me entiendes? Y es bien cabrón. Y la gente piensa que como que algo ah, que está en el Senado. No, son nuestras vidas, literalmente. Sí, literalmente. this is esto, esto es atenta. Por eso digo que esto atenta contra la salud mental de nuestros jóvenes mm -hmm. y, una, y so la sociedad en general. Y por eso se perpetúa este. ¿cómo, ¿Cómo tú, como hombre o como lo que sea, vas a decir voy a abrirme a explorar mi sexualidad en un país que lo criminaliza? Esa gente, es, o sea, tortura. tortura. O sea, esa sí, gente es tortura. Una tortura. Yo sí. me pregunto, los religiosos son tan agresivos con la gente que no es como ellos. Ay, Dios, o sea, es que, es que la, la religión se tiene que acabar. Sí, la religión sí, no sí. va a ningún lado. I'm sorry, si te molesta. <laughs> si sí, no, yo respeto todo tipo de creencias. A mí, whatever, yo, jamás una persona me tira. O sea, mi mamá me tira la... yo le pido la bendición a mi mamá, que yo no creo en la luz eléctrica, ¿me entiendes? Pero... Sí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Como que eso no va para ninguna parte. El miércoles 31 de marzo se celebró el Día de la Visibilidad Trans este, y queremos aprovechar este espacio para exigir justicia para las víctimas trans. Quisiéramos tener el nombre y el apellido de todos, pero parte de la impunidad con la que han quedado sus asesinatos. Se debe a que no se fiscaliza, no se investiga adecuadamente el odio este, y no hay estadísticas claras. Este, yo voy a leer el nombre de los seres humanos que fueron asesinados en el 2020 por ser seres humanos: Alexa Luciano Ruiz, Yampi Méndez Arrocho, Penélope Díaz Ramírez. Leila Palaez Sánchez y Serena Angelique Velázquez. Michelle Ramos Vargas. Samuel Edmund Ayala Valentín. ¿Conocías alguna de estas personas? No, no conocía ninguna de estas personas, pero que en poder descansen, realmente. Eh, no les conocía, pero no tengo que conocerles, ¿me entiendes? Porque... Nos une, eh, lamentablemente, nos une un sufrimiento. Y eso nos une a toda la comunidad, no solamente a las personas trans. Eso es lo que realmente nos hace una familia. Que no importa donde te pare, vas a encontrar gente que siempre te van a contar sus historias sobre como que, cómo te fue a ti cuando saliste del closet. Y he escuchado historias maravillosas de, de familias que han aceptado. Eh, yo tenía un amigo que son tres hijos y todos son gay. Y he escuchado experiencias bellas, pero también he escuchado. Experiencias horrorosas que, que, o sea, no te puedo ni explicar eh, el la mayoría del trauma y el sufrimiento que, que, que le ha provocado a las personas a, a mi alrededor y personas que yo, eh, pues, son, yo quiero muchísimo. este, Y sabes que todas las toda la noches, eh, que ahora, pues, quizás no tanto porque pues, la pandemia ha cambiado cómo funciona el mundo, pero todas las noches. Que yo salía o jangueaba o tenía amigas haciendo la calle o lo que fuera, yo nunca sé cuál de mis amigas va a regresar y Yo no sé si yo voy a regresar o no. ¿Me entiendes? Eh, así que, ¿qué te puedo decir? Es una, es una lotería. A mí, la razón por la cual yo traigo también este tema, traemos este tema, es porque cuando estuvo pasando hace unas dos o tres semanas atrás que hubo se estaban dando las vistas públicas en cuanto a esta, este, El proyecto. Este, este proyecto, eh, tú hiciste una serie de stories y de verdad que yo admiro, quiero que tú sepas que yo te admiro muchísimo como ser, en la manera que te expresas, la, la claridad, este. Eh, la forma en que tú tienes, o sea, el don que tú tienes de la palabra, mi vida, Gracias. es usted y tenga y el poder que tú cargas con ella para eso mismo, echarle luz a las personas de, mira, en all walks of life, uh -huh. ¿me entiendes? Porque uh -huh. todo el mundo de alguna manera u otra está pasando por sentimientos de represión en diferentes aspectos, oh. o so, de verdad que esa también es una de las razones por la cual yo y nosotras, como proyecto, have reached out to you. It's because we, um, we are inspired by you. Tú nos inspiras a ah, ser nosotras, sí. a crear estos espacios para que estos diálogos se den. Este, realmente eres un honor. Gracias. Y son vitales verdad. estos espacios. Sí. Realmente. Y necesario. Uh -huh, sumamente. Hablando de dragas, eh, te he escuchado hablar sobre tu admiración por el... el Escenario y, y, la, y el tipo de artista que, que son y el show que hacen. Este, ¿Y cuando vamos a ver un show de draga? Eh, yo siento que se, se hacen aquí al lado en Lover Bar. Ahí ahí de vez en cuando. Este, y lo hacen así ]cito. como que al aire, al, al aire libre. Depende, depende. A veces tienes que reservar. Como que depende de cómo estén cómo estén bregándola. Pero eh, shout out a la gente de Lover Bar. Siento que es una gesta bien cabrona e increíble. ¿Cómo eh, se llama? Lover Bar. Lover es Bar. Justo next door. <laughs> Es sí, es como aquí en este en este sí yo he visto footage he visto stories de, de, de los eventos y están así tú sabes súper... porque ahora ya no sé dónde uno puede ver este ya antes habían otra... realmente Río Piedra siempre ha sido sí. como que el el one of the, like, the biggest eh, pero ellos la montan una... ahí en el strip claro la montamos donde sea donde sea, sea. <laughs> sí sí yo me apuntaría para experience it because este. Es muy when, next Level. Sí, it's es, next es Level realizada. Performance. Mm -hmm. Es todo Transformismo. Un, yes, sí, it's, es sí. todo un, un Montaje y, y se ve la pasión y, 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 y la. Y, y Puerto la... Rico tiene una, una escena drag increíble, yes. alternativa bien importante. yes ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? Yo he aprendido que eh, la música hay que dejarla, que ella va y viene y tú a veces que si la fuerzas mucho no va no importa lo que hagas no, no, no va a ser algo worthwhile. So yo trato de como que tomarme estos periodos de tiempo en los que pues, vivo y, y, y creo que por ejemplo en el rap en específico una habla de experiencia y, y bueno en cualquier tipo de arte realmente, así que yo creo que me doy ese balance entre vivir y después tener cosas para decir. Um, y no solamente pues, estar haciendo cosas por hacer. Realmente esta experiencia cuando encontré, ¿verdad? Y, y me abrí a explorar mi identidad de género y como que me conocí desde otras esquinas que no me había conocido antes. Um, me dio mucho más poder en, en la música. Y es algo que agradezco muchísimo. Me siento muy honrada y bendecida de, de ser una persona que puede transmitir sus emociones y expresarse a través de la música. Um, y creo que... Eh, la música que yo voy a sacar pronto que es muy representativa de un estado de poder que no te puedo ni explicar y realmente yo siento que es bien visible que I found my power. ¿Me entiendes? ¿Qué género crees que, que, que es el tuyo? Te he escuchado que dices que también has cantado jazz. Yo aprendí mucho de música de mi papá y eh, tengo un conocimiento amplio de música pues, más clásica, convencional. Yo me considero una rapera para contestar tu pregunta, siempre lo digo y lo aclaro porque para mí es un honor. Um, y no todo el mundo puede hacer. Um, yeah, no, no. Y um, más allá de todo eso, um, siento que el rap para mí, like, yo llegué a un punto de mi vida en el que se me empezó a salir y, y yo no lo podía controlar y um, como que todas estas frustraciones y mucho coraje, y siento que tienen mucho que ver también con mi experiencia como persona eh, queer en el mundo. Y, y todo este coraje sobre cómo yo lo manejaba y cómo yo voy a, con, a hacer este coraje y sentirlo y pasarlo, porque lo tengo que pasar para, para internalizarlo. Procesarlo. Y luego utilizarlo como gasolina y como un poder. Y el rap es un arma de concientización social desde sus inicios. Entonces, como yo no voy a hacer eso desde mi experiencia de opresión y virar la tortilla y. Roncal, porque eso a usar el sistema con, a, a nuestro favor. Claro, sí, sí. Not it, y también, pues, pues, realmente siempre estuve expuesta a, a, a lo urbano, porque crecí en Puerto Rico, en la, o sea, en el peak del reggaetón, ¿me entiendes? En The Golden Age. Y, y claro, eso, eso percoló muchísimo. Y exponentes eh, trans o trabajar este tipo de acercamiento en el rap, en el hip hop, es transgredir. Este, No eres la primera, ¿verdad? Eh, te he escuchado hablar de otras personas que admira. Este, te escuché de la pajarita. Hay una dominicana que. La que pajarita que... La Paul, yo le tengo mucho cariño. La pajarita y La Ana Paul. Y este, eh, uh -huh. Ana Macho. Ana eh, Macho, Kevin Fred. Eh, Kevin Fred. Obviamente, estos son eh, personas queer que, que han. Yo no sé cómo se denominan cada una. Desconozco cómo se denomina la pajarita La Paul. Desconozco cómo se hubiera quizás denominado en el futuro Kevin Fred. Nunca sabremos. Eh, y lo digo así por la seriedad que eso conlleva. Sí. Eh, eh, la Delphi en República Dominicana también. Que hay mucho ahí en República Dominicana y uno piensa a veces que está tan distante y está ahí al lado y están bien adelante. En el Caribe vivimos muchas cosas, las mariconas y las mariconas bien similares. Que es, Exacto. Es, y es triste porque nos unen, como te dije, muchas cosas tristes, pero también nos unen. Unen muchas cosas lindas, y son muchas más las lindas como, como comunidad que compartimos. Y igual, como que independientemente de lo que sea la comunidad LGBT, eh, también como, o sea, el Caribe, el Caribe se parece demasiado. Todos somos la misma, la, el, mismo, sí. el mismo mogollo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tú tenías una actualización sí, con el hablando tenía? de eso, del asunto de, de lo King del King Kevin Fred. Fred, La investigación la reabrieron ahora el primero de abril del 2021 por unos este unos videos que había este um, uploaded la hermana gemela de Kevin Fred enseñando información evidencia de conversaciones que ella tuvo con Osuna, acercamientos y aclaraciones que también le hizo Don Omar y debido a esto cogió tantos y tanto y tanto auge porque qué es lo que estábamos acabamos de discutir que pasan este tipo de situaciones y que no se investigan bien se cierran se descartan porque somos desechables. Pero no lo somos. Uh -huh. No, 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 no. yo sé que no lo somos, no, pero para somos. la sociedad puertorriqueña. Sí. Pues parece que la presión que ha puesto Dorian Fred ha sido de tal nivel. Dorian es la hermana. La Dorian es la hermana de Kevin Fred, que parecen, o sea, se parecen un montón sí. Sí, sí, sí. sí, es bien fuerte. Este, Tuvieron que reabrir ese caso, y tan reciente como ahora, abril del 2021. Desconozco eh, el caso. Realmente, yo, yo lo único que puedo decir acerca de, de este tema, o sea, porque lo único que me nace es que yo no me imagino el sufrimiento tan grande que tiene que tener esa hermana. Eh, y cada vez que la escucho se me rompe un poco más el corazón, pero que la admiro profundamente por lo que sí, está haciendo. Mano. Eh, requiere muchos cojones. Y sabes que temo mucho por su seguridad también. Sí, sí. Y sabes, Pero sabes más allá de todo eso. Que a Puerto Rico no le importa. Nos importan a dos o tres personas, pero ¿me yo no sé cómo... a, la, a su comunidad. Pero el resto, porque hay un silencio todo el tiempo. Hay mucho silencio, y yo no sé cómo a esta persona que es sospechosa, que es Osuna, cuando él camina por ahí, no le dicen asesino. Porque... Mira, realmente yo no, no quisiera seguir como que en, en este tema porque, o sea, es, es bien controversial por muchas cosas. Pero realmente. Si es, yo, si es o no es, yo desconozco, yo no soy quien. Yo siento que la evidencia es bastante contundente. Yo siento que eh, es lo que es eh, y se tiene que, se tiene que saber. Pero ¿no? no hay un post que yo vea de su persona. En lo que la gente no se lo menciona, eso lo va okay. a perseguir forever. Mira, yo vi que tú estás nominada para el LAMC. I mean, no sé si estoy nominada, es como, es un show, eso es un sí, showcase sí, que sí, hay. But you're gonna performing. Performing sí, pero tú vas a actuar en el showcase. Actuar en el showcase es nominarte para this year, okay? ¿ok? Y yo creo que eso es tremendo Gracias. exposure y que tú hayas caído en eso y, y el hecho de que este año yo he visto un montón de mujeres en la plataforma sí. antes eran bandas y ahora son mujeres Just, es que no podemos quedar con todo no yo, y yo he escuchado tantas cosas tan Cabrona de mujeres y, y, y personas trans. Ana Macho le está metiendo sólido, sólido, sólido. Y para mí es un honor. Eh, y he escuchado otras raperas que no son de la comunidad, pero que le están metiendo embuste. Hay una que sigue, pero no voy a decir porque no, no, no sé, no la conozco personalmente, pero okay. la admiro muchísimo y también le está metiendo. Y cuando escucho todo ese trabajo de, tanta, de tantas mujeres, yo dices que, wow, es que no van a poder con tanto. Los hombres que se escondan. <laughs> you're too bad, you're too much. Mira, ven acá. ¿Y cómo tú quieres o cómo tú te envisiones? how you do you envision yourself impactando el género y los jóvenes este, en general? Pues mira, yo no me imagino, o sea, no es algo que yo es lo que yo pienso mucho, simplemente es lo que pasa happen. y va a pasar naturalmente Exactamente. Por, 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 por quien yo soy y lo que yo soy. Eh, pero es algo que calgo con mucha responsabilidad. No obstante, I don't really let it get to me porque hay muchas limitaciones, hay muchas como que... Si you start second guessing yourself, es como que pues, va a pensar en todo. Y como que yo no tengo tiempo para pensar en todo eso. Porque sabes que independientemente de la gente va a hablar tanta mierda por yo ser una persona trans y una persona no binaria y ser algo que se sale de la norma y que ellos no entienden, que I really do not concern myself with. The opiniones de mortal people. And but more power to you porque si algo a mí me ha dado mucha polémica la chichi, con hasta con nuestro proyecto es eso mismo mm -hmm. el no dejarnos, o sea, mantenernos en nuestra integridad de por qué nosotras hemos creado este espacio para qué estamos aquí, este, de poder este, extraer estos temas este, controversiales o nuevas ideas o nuevos conceptos y hopefully educar, impactar y, mano, darle, give back to society. Claro, so, entiendo. Sí, me encanta. Have fun in the way. And, and have fun un poquito Amén. Nosotras nos hemos portado súper bien con Villano. Debajo de tu silla, Villano Antillano, tenemos un obsequio para ti. Gracias a uno de nuestros sponsors que se llama Fem Caviar, oh. okay, y Fem es una compañía que se encarga de conseguir los mejores productos en el mercado. Es ¿Qué? como un Sephora de bellaquera y productos para la intimidad. Y si lo miras bien, chequeate en lo que yo leo. En Fem Caviar se encargan de verificar la calidad de los productos, ingredientes y tecnología que sea buena para tu cuerpo y para el medio ambiente. Por ejemplo, vibradores biodegradables, vibradores que ca se cargan con USB. En adición, FemCaviar tiene un programa para personas sobre las edades para adultos que que quieran ser sex influencers en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que influencia en su comunidad con la información correcta en torno a la educación sexual. <laughs> Qué chévere y yo puedo ser un sexfluencer pues si quiero. Ay mamá sí, chequeate esto, pues entras a la página de femcaviar.com, you scroll down al final donde está sexfluencers.us y puedes comprar y ahora también puedes usar nuestro código de entre las tetas para recibir un regalito de nosotras al finalizar tu compra. Así que gracias a Femme Caviar por este regalito que le hemos hecho a nuestra enamorada. villana Antillana. Enamorada. Que yo ahora, cuando que te vean. tomes el café, baby. Yo quiero que ustedes vean que yo tengo, o sea, y yo soy muy <risa> cafetera. <risa> yo soy muy cafetera. Eh, yo quiero que ustedes vean eh, el mock que yo tengo, que es una pipa. Ustedes, yes. no está, ustedes no están a este nivel. No. Ustedes no están a este nivel. No. Happy 420, yes, miau. Y me pusieron una moñita. De Girl Scout Cookie, bebé Zeta. <laughs> Para que no amo. te equivoques Gracias yes. por eso. Mira, yes. por favor, sigan Avillano Antillano en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus handles? Villano antillano en, en Instagram Villano malandro en Twitter Aunque estoy baneada porque Twitter es transfóbico <laughs> eh, Pero Mark Zuckerberg también Ay sí, Ay, qué asco me, ¿no? esa que tiene Que by the way, gracias por este Corregirnos el, el tagging Porque nosotras antes estábamos como en Instagram Y en todas nuestras, pl nuestras plataformas Como entre las tetas, uh -huh. pero debido a todo Este asunto de Facebook E Instagram y el business sí, y toda la cosa Sí, porque ahora todos lo quieren criminalizar Exacto, ahora sí. somos ELT Podcast. Y en verdad, en verdad, en verdad, el mundo sigue intentando tornarse más conservador. I'm sorry. Me... Las patas vamos a seguir siendo más patas, las putas vamos a seguir siendo más putas y no pueden bregar. Amén. Gracias, villano, por estar aquí. Muchos brillos. Muchos brillos. Robando cabrón. Robando cabrón. me encanta. Que a que yo yo en Walmart, yo cante. Sigan sí, so, no, 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 nuestras nuevas casa, redes ELT Podcast Facebook, mm, Instagram malzada. Y nuestra sí, página no, de no, internet no, www.entrelastetas.com Shout out a la maldad Shout out a la maldad Esa fue la primera gente dentro del género Que me, que me ayudó, nunca se me olvidan. Pues shout out to A la maldad Gracias por estar con nosotras Gracias. Villano Antillano, ha sido de verdad un honor y un placer tenerte en nuestro programa. I'm very excited que estén haciendo esto, sigan, no importa, no importa, no se dejen. No, se no dejen. nos vamos a dejar, mira lo no que nos tiren, nos quieren apisotear y aquí estamos, mm. live and kicking, boo. <laughs>